chicos, y Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Kingdom Two Crowns. Vamos a continuar, ¿vale? Que por lo que estuve leyendo en el episodio anterior, estoy a nada del invierno, ¿no? ¿En qué día estamos? Día 48. Pues creo que el invierno ya, ¿no? Me habéis dicho que sobre el 40 y pico, o sea, estamos terminando el 40 y pico. O sea, estamos llegando al 50, o sea, ya estoy en el invierno casi. Oh my god, ¿y yo qué coño hago ahora? Vale, ¿cómo resuelvo? Es que estoy empezando una nueva isla y me llega el invierno. ¿Cómo sobrevivo en el invierno, tío? ¿Habéis cazado algo? ¿Dinero? Vale. Es que no me queda muy claro qué toca hacer en invierno, ¿eh? Pero vamos, estoy aprendiendo mucho. Por cierto, me habéis dicho que puedo tener a los leprosos dentro de mi base, que no hace falta que rompa sus árboles. Puedo pasar por encima de los árboles, quiero decir. En el Kingdom anterior, y en los dos anteriores, creo que había que romper todos los árboles en orden, ¿sabes? Para poder avanzar. Parece que aquí puedes dejar... Mierda. Parece que aquí puedes dejar el... ¿Cómo decirlo? Puedes dejar ciertos árboles en medio y pasar por encima. O sea, para pasar los siguientes, ¿no? Eso es muy bueno, tío. Eso me gusta. Vale, rápido. El bosquecito. Vamos a quitar este árbol. ¿Viene peña? No lo sé. Vale, pues habrá que dejar esto. Ah, que claro. Si en invierno no crecen, no salen animales, ni crece el pasto. ¿Yo qué cojones hago con mi vida? Hostia, pero es que ni siquiera tengo defensas, ¿eh? A ver, voy a investigar. A ver si hay algún cofre o algo. Es que está nevando ya, es el invierno, ¿no? No tenía ni idea que en este juego había temporadas. No tenía ni idea. Creo que en el New Lands había temporadas. Pero nunca llegué, digamos, a sufrirlas. Que yo recuerde. ¿Esto qué es? Eso va a ser una temporada más. No, una temporada, perdón. No sé hablar. Una edad, ¿no? Edad de hierro o algo de eso, ¿verdad? ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es, gente? El oso. No me da el dinero, creo. No me da el dinero. ¡El oso! ¡Qué bonito! Vale, pues me temo que vamos a tener que wipear esta run, ¿no? Porque si en el invierno se va a hacer complicado conseguir recursos... Dios, todo lo que pide esa. Suelta, mongolo. ¿Qué es esto? ¡Ay, coño! ¿Qué es eso? Coño, lo ha tumbado al otro, el leproso. Pero, oye, ¿viene a por mí? ¡Hola! ¡Otro más! ¿Pero qué es esto?
¿Qué cojones era eso? ¿Eso qué era? ¿Esto qué es? Es como un pasto. Es como, perdón, es como pasto no, cojones. Son como moras. ¿Qué es eso, gente? Oye, ¿habéis cazado algo? ¿Eso qué es? Ah, es como un fruto. Eso me puede dar dinero. No me da dinero para esto, ¿verdad? No me da el dinero aquí para esto. ¿Cómo hago ahora? Creo que no tengo murallas, ¿eh? Así que tengo, aquí tengo. ¿Qué pasa, monstruo? Vale, habrá que talar árboles. Hay que talar árboles, ¿eh? Que el árbol es una buena. Es una fuente de dinero. Necesito mejorar y que me salga el banquero. ¿El banquero mantiene el dinero que le voy dando en las islas anteriores? Porque en la isla anterior le he dado un montón de pasta, ¿eh? Ahí va, me he equivocado. ¿Qué les pasa? Vale. Esto igual es una fuente de dinero, ¿eh? Vale, ¿y qué coño era el monstruo ese? Era un jabalí, ¿no? Bueno, no sé cómo voy a superar esto. El invierno al menos creo que no dura mucho, ¿verdad? Son... Si me llegan el día 49... ¿Cuántos días son por temporada? Son unos 12 días o algo así. Vale, necesito... Vale. Vale, vamos a quitar este. Este también. Gracias. ¿Puedo quitar estos? No. Ve, quiero levantar esta muralla, pero ¿cómo lo hago? Supuestamente se puede, ¿no? O sea, puedo, digamos, no romper estos árboles. Pero no sé cómo hacerlo. ¡Eh! Hay más fruto aquí. Ah, mira, aquí hay una muralla. Vale, o sea, yo puedo levantar esa muralla. Ahí está otra vez el monstruo, tío. Yo puedo levantar esa muralla sin tener que romper el ese de los vagabundos. Esta no me deja, ¿eh? Esta muralla de aquí no me deja levantarla. ¡Guau! Entonces me imagino que las tropas vendrán hacia aquí, ¿no? Sí. Claro, pero es que ampliar hasta aquí, no veas. Oh, pero aquí me la va a liar el monstruo este. Ahí viene otra vez. ¡No, por Dios! Vale, se ha ido. Aquí hay conejitos, ¿eh? Vale, pues podemos quitar estos de aquí. ¿Por qué no vienen los otros arqueros a defender esta muralla? Joder, como gano dinero tumbando cosas. Ahí vienen. Joder, cómo me dan pasta, tú. Bien.
Os habéis tomado vuestro tiempo, ¿eh? ¿Por qué huís? ¿Por qué coño huís? Ah, huyen porque tiraron la muralla, ¿no? Vale, he tumbado el bosque. Me imagino que ahora puedo... No me deja tumbar este árbol, tío. ¿Por qué no me deja tumbar estos árboles, chicos? No me deja tumbar estos árboles. Ah, sí, sí me deja, sí me deja. Vale, cojonudo, bien. Pues estos cuatro que rodean el campamento lo voy a mantener, ¿eh? Y esto no, sigo sin saber lo que es. Pero bueno, venga, más arqueros. Ay, no me da el dinero. ¿Habéis cazado algo vosotros? Bueno. Algo es algo. Habrá que mejorar esta muralla, ¿eh? Esa muralla es muy pocha, tío. Mira, dinerito. Dinerito. Esto no sé qué es, chicos. Tengo que matar al jabalí ese. ¿Cómo paso yo por allí, tío? Se van a topar con el jabalí, ¿verdad? Vale, ellos no. Pero es que no sé cómo tumbar al jabalí. No crece aquí de esto de conejos, ¿eh? No crece aquí esto de conejos. Y esto... Tengo que ampliar y buscar lanceros. Que yo creo que los lanceros igual pueden pescar, ¿no? Gracias, crack. Necesito ampliar esto. Joder, es que no me da el dinero. ¿No tengo cazadores por este lado? Muy poquitos, ¿verdad? Habría que ampliar un poco por aquí también, ¿eh? Por lo menos hasta esta muralla, yo creo. Sí, yo creo que por lo menos hasta esta muralla habría que ampliar. Dios, esta estación me va a costar muchísimo. O sea, este mapa me va a costar mucho. Ha llegado el puto invierno. Y esto... ¿Las moras para qué son, chicos? ¿Salen conejos en las moras esas? Vale, hay que ampliar, ¿eh? Falta mucho todavía, ¿eh? Para el campamento. Falta mucho que mejorar, ¿eh? Va, está guay esto que pueda dejar a los leprosos dentro. Está muy guay eso, me gusta. ¿Tenéis algo de...? No tenéis una mierda, no habéis cazado nada. ¡Inútiles! ¿Puleo al becerro? No, no puedo. Es que encima me empiezan a venir ya tropas tochas, ¿eh? O sea, con armaduras y tal. Fuera de aquí, coño. Como vengan gordetes, estoy fuera, ¿eh? Vale. Vea, bicho. Vea, bicho. Ven aquí, anda. Matadlo, matadlo, matadlo.
¡Hostias! ¡Que rompe la muralla de un puto hit! Me cago en... todo lo que se menea. Estamos jodidísimos, tío. Estoy absolutamente jodido, ¿eh? A ver, puedo aguantar hasta que se acabe el puto invierno. Día 52. Vaya mierda de muralla. Vaya basura de muralla, ¿eh? ¿Dónde vais vosotros? Ninguno tiene nada, ¿eh? Es que ninguno tiene nada de... Vale, tengo aquí cosechadores, granjeros, pero ¿dónde tengo...? Tengo que ampliar por la izquierda, para los pescadores, ¿sabes? ¿No tenéis nada? Tío, cazad algo, por Dios de mi vida. Eso es, bebé. Una moneda. Una moneda. Vale, hay que levantar aquí. Hay que levantar esta muralla, ¿eh? Y tumbar estos árboles. Tengo que echar abajo estos árboles. ¿Puedo echarlos abajo? No me deja, ¿eh? ¿Hay árboles en medio? Quizás me deje cuando levante la muralla. Aquí hay más muralla. Y aquí. Vale, levantemos todo esto. Ya vienen... ¿En serio? ¿Ya tan rápido? No me deja, ¿eh? ¿Por qué no me deja? Esa muralla es una puta mierda. No tiene la mejora. No tiene el brillito de cómo está mejorada. Qué raro, ¿no? ¿Por qué no puedo tumbar este árbol, chicos? Este sí. Y este también. ¿Qué ha pasado? Ah, su puta madre. En la mierda. Qué cagada, tío. Ay, esto tiene muy mala pinta, ¿eh? Me acaban de robar un montón de arcos. Ay, esto tiene muy mala pinta. Hay que prepararse mejor para el invierno. Es que yo no tenía ni idea que había invierno, ¿eh? No he perdido ningún leproso, pero vamos. He perdido un montón de armas. No tenía... ¿Las murallas? ¡Me las han tumbado también! Ah, que por aquí me han reventado también, ¿no? Me han reventado... esto va a ser wipe, chicos. Esto va a ser wipe seguro, 100%. Ha llegado el invierno y nos ha dejado en bragas. Porque es que no puedo mejorar el campamento, ¿eh? Creo que el campamento es lo que me permite poder forjar a los lanceros. Y los lanceros pues van pescando poco a poco, ¿sabes? Pero si no puedo... Hombre, grande. Si no puedo hacer eso... No hay arqueros de este lado. ¿Por qué disparas así, bobo?
Buah, que estos son, ¿cuánto? 12 monedas. A ver, 12 monedas no son tantas, pero... Y claro, no puedo irme a un lado o a otro. Porque no puedo atacar los portales. Estaría bien poder moverse hacia los portales, ¿no? Y el super jabalí no sé cuánta vida tendrá. Aquí hay más árboles de estos. Esto pide una cantidad aberrante de dinero. ¿Esto qué es? ¿Esto es el hierro? Porque es rojo. No, adentrarme para aquí con un portal en medio es una idea terrible, ¿eh? ¿Cómo resolvemos esta situación? Encima me están atacando y me están rompiendo las murallas porque no tengo cómo salvar las murallas, ¿eh? Joder, justo sale uno, ¿sabes? Tengo una mierda de muralla. Venga para casa, crack. No has cazado nada, ¿no? Pff, no tienen nada de dinero, tío. ¿Tenéis algo alguno? Nadie tiene nada, ¿eh? Nadie tiene nada. Puedo intentar aguantar, ¿eh? Joder, cuánta peña. Lo van a romper. La corona, tú. Uf. La han roto. Aguanto una noche más, pero... ¿Hasta cuándo voy a aguantar, tío? ¿Hasta cuándo voy a aguantar? ¡Hostias! Vale, 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 aguantamos. No tengo ni siquiera para esto, ¿eh? No tengo ni una moneda siquiera para poder... Día 54. No tengo ni una moneda para poder reparar la muralla. Qué agobio. ¿Alguien tiene algo? ¿Tenéis algo? ¿Una moneda? Nadie tira mierda. Nadie tira una mierda. Estoy out, ¿eh? Me traigo al jabalí. Y que arrase con todo. Igual lo matan, ¿eh? Bueno, pero es que va a arrasar con mis arqueros. Hay que intentarlo, ¿eh? Hay que intentarlo. Voy a traerme al jabalí, ¿eh? Mira, un conejito. Los conejitos salen de las vallas estas. Igual son una especie de sucedáneo. Igual es una especie de alternativa las bayas, las moras a los pastos de los conejos. Como en invierno no crece en los pastos de los conejos. Toma flechazo. Lo que aguanta, ¿no? ¡Madre, qué diarrea de dinero! Vale, podemos aguantar, ¿eh? No, por favor, que no se me caiga el... ¿Cuánto dinero me ha dado? El banquero, chicos, el banquero.
El banquero, vale. Uf, el banquero puede salvarme un poco la vida, ¿no? Vale, hay que levantar muralla. ¿Habéis recuperado vuestras armas? Sí, vale. Se me acaba de llenar. Espérate. Le doy dinero a este tío, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este tío me da intereses cada día. Vale, guárdalo todo. Vale. Le he dado 10 y me acaba de dar 2 monedas. ¿Qué me da? ¿El 20% de lo que tengo dentro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora me ha dado 4, me ha dado 5. Voy a darle más, ¿eh? Ah, se ha ido, vale. Pues... mejora de esto, rápido. Uf, igual esto nos acaba de salvar el culo, ¿eh? Rápido, por favor. Vale, salvado. Son demasiados ya, tío. Vale, necesito más arqueros. No voy a mejorar esto, yo creo, ¿eh? Voy a esperar. Pero claro, ¿qué cojones hago? 55. ¿Cuánto dinero me ha dado? Creo que me ha dado 3 monedas o 4, ¿eh? ¿Por qué levantas esa muralla? Bueno, en verdad me hace falta. Hay que ampliar, ¿eh? Un poco para poder dejar espacio que salgan los putos lanceros. Que los lanceros me pueden ayudar, ¿eh? A la economía. ¡Eh! Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, cuanto más dinero le da a este tío, más economía genero, ¿no? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, le da un montón de pasta a este tío. ¡Buah! Esto es una buena inversión, ¿verdad? Vale, yo creo que esto es una muy buena inversión, gente. Vale, levanta esa muralla, por favor. Esta ya no. Voy a ampliarme poquito a poco, ¿eh? No tengo recursos. Voy a subirla a nivel 2, más que sea. Podemos ir salvando la run poco a poco, yo creo, ¿eh? Si conseguimos defendernos poco a poco y que el banquero me vaya generando economía, igual podemos ir salvándonos, ¿eh? Levantad esa también. Vale. ¿Tenéis algo? Una. Una moneda, tío. Esta no la voy a levantar. Vale, pues ya está. Ahora toca defender. ¿Cuánto dinero me dará el banquero mañana? Ahí va. No para de darme dinero el tío, ¿no? Granjeros.
A defender como putos campeones, chicos. Yo creo que podemos, ¿eh? Disparate en línea recta, coño, pelotudos. Vale, defendido. ¿Y por aquí? Defendido también, ¿no? Sí. Han roto apenas un trozo de la muralla, nada más. Vale. En esta isla estamos en el día 9. Llevo 9 días en esta isla. Supuestamente el invierno dura 12, 13, 14, 15 días o algo así, ¿no? Puedo aguantar hasta que se vaya el invierno. ¿Qué pasa, crack? ¿Cuánto dinero me ha dado? Me ha dado como 5 o 6 monedas, ¿no? Lo que pasa es que es del total depositado o de lo que le doy el día anterior. Es que eso es lo que no me queda del todo claro, ¿eh? Si es el día anterior... Complicated, ¿no? Escúchame, el... ¿Vuelve a salir el bicho este? No creo, ¿no? No, no vuelve a salir. Vale, esto lo podéis picar ya, ¿no? Falta aquí una granja, me hace falta una torre. Estos no tienen nada que cazar, ¿eh? Pero nada. Mira, no me dan nada de dinero. No tienen nada. Son unos putos pobres. Buenas tardes, señor banquero. ¡Eh! ¡Más dinero! ¿Por qué me da tanto dinero? Vale, ¿ahora qué podemos hacer? De aquí nadie tiene nada. Una moneda. Otra moneda. Podríamos levantar esta muralla, ¿eh? Esto porque no puedo romperlo, chicos. Igual tengo que romper el portal, ¿no? Tira para allá, para que te maten. Tira para allá. No, para allá no. ¡Pelotudo! Bobo. ¿Por qué esto me pide uno? Ah, doy una moneda y sale un conejo, creo, ¿eh? Creo que doy una moneda y sale un conejo. Vale, hacerlo de piedra, por favor. Hay dos conejitos ahí. Aquí. Muritos de piedra, tío. Está bien, ¿no? Bueno, muritos de piedra está bien. Tenéis un conejito aquí, matadlo, ¿no? Matad el puto conejo. Este muro aguanta. Vale. Este muro aguanta, ¿eh? Este muro aguanta que flipas. Ese muro aguanta que alucinas. ¿Cómo ha ido aquí? ¿Habéis aguantado? Habéis aguantado, bien. Dinero, dinero, dinero. Vale, hazlo de piedra. ¡Ah! Lo que me está costando. ¿Hay algún tío aquí sin trabajar? Nadie, ¿no? Nada, pero voy a guardar lo que me queda. Voy a guardar lo que me queda para mejorar el campamento un punto más. 57 conejitos. Toma.
¿Otro conejito? ¡No me lo quites tú, bobo! Vale, esto no puedo romperlo todavía. Creo que tengo que romper el portal para poder ampliar. Tiene sentido. No, no, no puedo meter el portal dentro de mi base, ¿sabes? ¿Y si pillo esto? Bueno, no tengo granjeros, pero bueno. Así ya lo tengo, ¿no? No tengo granjeros, no tengo ni uno. Vale, a ver cuánto dinero me da el... el banquero, tío. ¿Cuánto me das tú ahora? Me ha dado 4. Solo me ha dado 4, ¿eh? Ah, no, me ha dado más. ¿Me vas a dar más? No. Voy a pillar un granjero, ¿eh? Un granjerito que trabaje. Dame más. ¿Tenéis algo vosotros? No. ¿Vosotros? ¿Tenéis algo? ¿Tenéis algo? ¿Alguien tiene algo? Aquí no hay nada, ¿no? Uno. Un conejo. Igual habría que ampliar aquí. Pero es que da igual, porque no van a salir conejos, tío. Es que da igual, no van a salir conejos. Sale uno de vez en cuando. Mira, ahí hay uno. Sale uno de vez en cuando de aquí. Y ya está. Sale uno y ya. Uno en todo el día. A ver, he pillado un granjero. ¿Puede cosechar el granjero? Dame dinero. No tiene pinta que quiera hacer nada el hijo de puta. Ole. No me da dinero. No quiere hacer nada, granjero, míralo. Míralo, no quiere hacer nada. Una moneda. Lo estoy pasando mal, ¿eh? Lo estoy pasando mal. El puto invierno. Pero mira, al menos tengo ya murallas de piedra. Tengo un granjero ahí. Así que ya las oleadas. Cuidado, ¿eh? Ya las oleadas de bichos empiezan a ser contundentes. Voy a pillar otro granjero. Vale, yo tengo ya dos granjeros. Para cuando pueda tal. Para cuando pueda. Para cuando cambie la temporada. Ya espero que puedan ir cultivando y tal, ¿sabes? Me arriesgo a ir por aquí. Un cofrecito con dinero o algo. Uff. Vale. Me arriesgo un poco más, chicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Ah, no tengo la... ¿Esto qué es? Hay un montón de estructuras. No tengo ni puta idea. ¿Y este señor que llevo encima? Vale, me voy antes de que se active el portal.
Me encanta el hipogrifo. ¡Ahí va! Eso fue un ciervo, ¿no? Me imagino. Uf, cuánto dinero de repente, papi. Vale, hagamos una cosa y es... levantar eso, por si acaso. A ver. ¿Este señor que llevo encima, qué coño es? Vale, dame dinero, por favor. No me da dinero. Buah, te da dinero de lo del día anterior, ¿no? Coño, el granjero, ¿no? Todo lo que me ha dado. ¿Tú? ¡Ahí va! ¿Y tú ese dinero? Vale, ¿es worth it esto? Es worth it. Venga a pescar. Venga a pescar. Venga todo el mundo a pescar, venga. Esto me puede salvar el culo, ¿eh? Esto me puede salvar el culo, chavales. ¿Cómo hemos arreglado esta room? No lo sé. No tengo ni idea. Vale, tengo dos lanceros que me imagino que por el día se pondrán a pescar, ¿no? Escúchame, el banquero no me ha dado nada. Vale, puede que no entienda del todo cómo funcionan los banqueros. Supongo que te dan... pero si tú le depositas 10 y al día siguiente te dan 5 o así. ¿Qué sentido tiene? Tengo que mirar en internet cómo funcionan bien los esos, tíos. Más lanceros aquí. Bien, 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 bien. Voy aguantando poco a poco, ¿eh? Hostia, pero las oleadas empiezan a ser tochas, ¿eh? Las oleadas empiezan a ser gordas. Las oleadas empiezan a ser gordetas. Vale. Se ha bajado, ¿eh? Espérate, ¿por qué se ha bajado delante de un portal? ¡Este tío está loco! Bueno, supongo que va a la base, ¿no? Vale. ¿Día? A ver, llevamos 12 días de invierno, ¿eh? No, 11 días o así. Vale, a ver si vienen los cosechadores aquí. ¿Los granjeros se van a quedar en la base o qué? Me ha dado 3 monedas, ¿eh? Entonces se van a poner a pescar. Míralo. Eso es bueno, tío. Voy a poner por la izquierda, ¿eh? Un par de lanceros por la izquierda también. Oye, ¿y los granjeros? ¿Dónde están los granjeros? ¿Tenéis algo? ¿Una moneda? ¿Una sola? ¿Una sola? Vale, supongo que ahora se pondrán a pescar, tío. Eso me va a salvar bastante el culo, ¿eh? Este señor no sé qué hace. Vale, mira, tengo dos lanceros por la izquierda y dos por la derecha. Bien, pescadores. Tengo 4 pescadores. ¿Y los granjeros dónde cojones están? Es que, ¿dónde están los granjeros? No los veo, los granjeros. ¿Dónde están los granjeros, chicos? A ver, puedo entender que no esté, que en invierno no quieran pescar, pero ¿dónde están? 1, 2, 3, 4,
Ah, sí, están aquí. Están aquí perdiendo el tiempo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¿Y este dinero de dónde lo han sacado? Ah, que sí que cultivan. ¿O qué han hecho? Thank you. ¿Tenéis algo? ¿Tenéis algo? Vale. Esto hay que activarlo, ¿eh? Vale. A defender. Pues igual convendría. Mira, 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 mira. ¿Y esto? Los pescadores, ¿no? Son god, tío. Son bastante god los pescadores. Y encima defienden a melee, son dios. Vale. Un par más por aquí. Esto está apagado, vale. Creo que hemos salvado la run, Creo que hemos salvado la run, tío. Puedo ir a por el oso. Pero el oso, ¿qué hace? Vale, aquí tenemos dos lanzas más. Para dos que vienen por ahí. No sé si levantar esto. Voy a levantarlo. Buenas tardes, caballero. ¿Me das dinero? No, no. Hijo de puta. Aquí tenemos otra de esta. Los lanceros durante el día, como no tienen nada que hacer, se ponen a pescar, ¿sabes? ¿No hay más leprosos por la derecha? ¡Míralos, míralos! ¡Ah, recogen las vallas! No te creo. A ver. ¡Cultivan las vallas! ¡Tío! Eso no lo sabía. Ahí están. El día anterior que no los encontré. ¿Dónde están? Estaban pillando las vallitas. ¿Qué vale fuente de dinero en el invierno? Buena fuente de dinero, ¿no? Mira, dos. Ah, y yo le... Los puedo mantener ahí cogiendo, infinito. Cogiendo vallas, quiero decir. Pues quiero más cultivadores de estos. Recolectores. Eso no lo sabía, lo acabo de descubrir. Dámelo. Y todavía no puedo darle, ¿no? Ah, vale. Vale, 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 vale. Qué OP, qué OP, qué OP, qué OP, qué OP, qué OP. Me he equivocado. Pues eso está muy OP, tío. Mira todo lo que pescan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo lo que pescan, ¿eh? Cojonudo. Pues puedo pillar... Dos más, ¿no? Vale, aquí tengo dos gemas. Puedo guardarlas. Hemos generado suficiente economía ya. Me siento feliz. He conseguido salvar la run, Hemos salvado la run, tío. Lo que nos ha costado. ¡Mamma mía! Vale, ¿el chiquitín este para qué es, tío?
Sí, señor, no tengo ni idea. Vale, pues necesito un par de leprosos, ¿eh? Y caballeros. Vale. Pues necesito leprosos. Chicos y chicas. Vale. Anda para allá. Y caballeros, y vamos tirando ya portales. Qué bueno, tío, qué bueno. Aquí hay una de estas. Necesito por lo menos 5, acabo de pillar a un leproso. Me faltan otros 4, ¿no? Me falta mucha peña, ¿eh? Aquí hay 2, ¿no? Sí, nice. ¿Qué haces? Es que no tengo dinero, espera. El banquero, por favor. Vale, envío los escudos de la derecha, ¿no? ¿Me das dinero, por favor? Gracias, tío. Un máquina eres. Eres un máquina. Ok, pues... espérate, ¿cuántos escudos me quedan por pillar, tío? Gracias. ¿Estos son escudos o ya los han cogido? Ah, vale, estos son 3 escudos. Han cogido el de la derecha del todo. Pues queda por coger 3 ahí... Son la polla los lanceros, eh. Son la hostia, es que son la hostia. Aquí podemos atacar ya, eh. Vale, atacad eso. Vamos a quitarnos este puto portal de en medio ya. ¿Estáis curados? Sí. Nah, tiramos esto ya. Nos quitamos el portal ya. No me pegues a mí, bobo. Creo que están curados, ¿eh? Vale, están curados ya, creo. Sí, están perfectamente. Suelta, 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 suelta. Están perfectamente. Ok, y esto podemos tumbar. Bien, podemos tumbarlo ya. Perfecto, gracias. Y quiero este portal. Tumbad esa mierda. Bien, 2 moneditas además. Me vienen muy bien. Para estos 2 coleguitas. Vale. Buah, qué salvada de run, ¿eh? Qué salvada de run. ¿Sabes qué me ha salvado la run? El jabalí ese, tío. El jabalí ese me salvó la run totalmente. Yep. Vale, tengo que guardar dinero para el edificio gigante ese. ¡Hostia puta! La he liado, la he liado, la he liado, tío. Lo que me viene por aquí. Liada, tío. Me han roto la muralla, ¿no? Sí. Qué liada.
Ahora me vienen con fantasmas y movidas y cosas. Joder. Atacad, ¿no? No tengo torres ni nada. Hostia, acabo de perder mucha pasta con esas murallas caídas. ¿Atacáis o...? Es que no tengo catapultas, tío. Nah, esa muralla va a aguantar nada, A la mierda la muralla, tú. A la mierda todo. ¡No, la vieja! Esto huele a rip. Vale, se ha muerto uno. Me han matado a la vieja, tío. Claro, es que me he calentado levantando murallas. Perdón, tumbando el portal. Me he calentado. No tengo dinero. Me he calentado, tío, tumbando el portal. Pero pensé que me iba a venir un ataque normal, ¿sabes? Me ha venido aquí, pues, siento y la madre, tío. Vale, vamos a reconstruir aquello. He perdido un montón de tropas, creo que sobre todo constructores. Creo que he perdido constructores, Qué putada, tío. Qué liada más grande. Sí, creo que he perdido bastantes constructores, ¿Y aquí qué ha pasado? ¿Aquí han atacado también? ¿Por este lado han atacado? ¿Qué es esa música? ¿Qué vino? No vino Noche de Sangre, ¿no? Buah, todo lo que he perdido. ¿Dónde vais? Ah, vais a construir el portal, ¿no? Aquí creo que no estáis en buena posición, Voy a investigar qué hay por aquí. Por aquí estaba el NPC que he rescatado. Joder, que viene más peña, tío. Ay, Dios. Buen momento para venir a trabajar, crack. Ah, se dan la vuelta, ¿no? Cuando amanece. Vale, se piran. ¿Qué día es? El 60 y pico, ¿no? 62, creo. Esto me pedía 3 gemas, ¿no? Esto me pedía 3 gemas y no sé lo que es. ¿Se apaga? No, no se apaga. ¡Puf! Esa estructura no sé qué es. Y este NPC tampoco sé para qué vale, Tendrá alguna utilidad. Posiblemente mejorar algo. Me permite construir algo. Pero igual me hace falta la mejora del ladrillo, del hierro, no sé lo que es. Aquí hay tres mugrientos estos. No tengo para vosotros ahora. Esto hay que mejorar. Bueno, no. Posiblemente lo hayan cosechado ya. Yo que vosotros me largaría de aquí ya. Yo que vosotros me largaría de ahí.
Pero ¿por qué me atacan de...? ¿Por qué atacan de día, coño? Me encanta el hipogrifo. Es una noche de sangre. ¿Dinero? ¿Alguien? Vale. Voy a pillar otro constructor. Poquito más, ¿no? Vale, ¿yo qué hago ahora, chicos? A ver, he roto un portal, lo cual está bien. Su puta madre. ¿Le ha dado a la muralla? Sí, sí le ha dado. Tengo que empujarle antes, ¿eh? No sé si le ha dado ahí. Qué bueno, ¿no? Poder empujar. ¿Por qué no sube nadie a la torre? ¿Por qué no se sube nadie a esta torre, coño? Para algo está, ¿no? Vale, muerto. El hierro. Esto me pide 20 monedas. Gracias. Vamos a activar esto. No sé si hay otra por aquí. ¿Había otra por aquí? No. Hay una a la izquierda. Para que vengan los granjeros, coño, a coger esto. Por favor. Ahí van, míralos. Ahí van. Bueno, cuánto dinero, ¿no? Lo han cogido los caballeros. Me están cogiendo las monedas los caballeros, ¿eh? Vale, están a tope ya. Lo que pescan, tú. No paran de pescar, grandes. Este tonto no sé para qué es, ¿eh? Más dinero, muchas gracias. Ahí tengo constructores. Pues nada, habrá que levantar otra vez, ¿no? Habrá que levantar esto otra vez. Para que aprovechen todo este espacio. Y esto hay que activarlo también. Para que lo recolecten. Y ya estaría, ¿no? El invierno durará nada. Se tiene que acabar en breve. Digo yo. Y ahora lo que me toca es ahorrar para el edificio gigante aquel. El edificio rojo, ¿eh? Que no sé lo que es. Supongo que es una edad. Igual es la edad del hierro, ¿eh? Descansa, descansa. Come, come, come. Igual es este ladrillo, ¿eh? Uf. Qué rico. Ahora van para el otro lado. ¡Qué rico!
¿Dinero? 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 ¿Y si le doy otra vez? No, porque no hay vallas, ¿verdad? Vale, cuando crecen las vallas, cuando están las vallas moradas, les das una moneda y van ahí a cogerlo. Eso está de puta madre, tío. Vale, podríamos levantar este lado también, ¿eh? No sé qué pasa, ¿me atacan? Podremos ampliar este lado hasta aquí, más que sea. Uf, tengo mucha pasta, ¿eh? Tengo que ir al edificio rojo. ¿Vendrán enemigos por este lado? En los kingdoms anteriores, después de noches de sangre, no había ataques. Y lo anterior creo que fue una noche de sangre. Vale. No sé si me da el dinero para esto, ¿eh? Creo que es justito, ¿no? Es como una mina. ¿Hemos activado la de hierro? Mira, se ha ido al invierno. Ya se ha ido al invierno. Hemos aguantado el putísimo invierno. Mira, vuelve a crecer la hierba. Día 17. Vuelve a crecer la hierba y se ha ido la nieve. Perfecto. Ya está. Hemos sobrevivido al invierno, gente. Hemos sobrevivido al putísimo invierno. Y ahora puedo mejorar esto al siguiente nivel. Y estos pueden cultivar. Ya está, tío. Qué salvada, eh. Y ahora llueve porque es primavera. Tenemos dos granjas enteras. Lo que no hay por aquí es... Bueno, hay que tumbar esto, ¿eh? Hay que tumbar todo esto para que crezcan... Lo de los conejos. Estos dos no. Estos dos árboles no los voy a tirar. ¡Qué salvada, tío! ¡Qué salvada! Pasa que, claro, llevo ya casi 20 días y no he hecho nada en la partida. He tirado un portal. Me han robado a la vieja. Estos dos no los voy a tirar, ¿eh? No sé qué, para poder tirar estos árboles tendré que tirar el portal de aquí, ¿no? Y para tirar este portal... Voy a tener antes que mejorar la base. Bastante, además. Bueno, ¿qué hay por aquí? Ah, es verdad, estaba esto. Tendré que encontrar primero un túmulo aquí para levantar una muralla. Esto es una fumada, ¿eh? Vale, vamos a levantar el ayuntamiento al siguiente nivel. Y ya vemos qué cojones hacemos, tío. Mira, aquí tenemos un túmulo. Aquí tenemos un túmulo. Que no voy a levantarlo ahora. No puedes levantar la primera empalizada, que es una mierda, ¿sabes? Eso hay que mejorar esta, vamos. ¿Esto qué era? Ah, esto era la catapulta. La catapulta es un must. La catapulta es necesaria, a tope. Aquí hay gente sin empleo. Hay que levantar esto. Esos son 20 monedas, ¿eh? No sé si llego a 20. A ver si alguno de vosotros tiene dinero. ¿Tenéis algo? ¡No tenéis una mierda! ¡Inútiles! Venga a defender. Bueno, a ver si me da para esto. Ni de coña.
Me faltan como 5 monedas. Vale. Vale, defendido. Y por aquí está la cosecha casi a tope, así que... Por aquí habrá vuelto algún arquero ya. Y me da dinero. Aquí también hay cosecha casi a tope, así que nada, perfecto. Con tranquilidad. Va, aquí tenéis ya un montón de conejos, ¿eh? ¿Esto es una piedra o un conejo acurrucado? Vale, recoged la cosecha, por favor. ¿Y la catapulta? Ah, está ahí, ¿no? ¿Está ahí la catapulta? Creo que está ahí. Pero me hacen falta constructores para poder manipularlas, ¿no? Vale, pillamos un par de peñas. Bueno, ¿termináis con la cosecha o os hago un esquema? Vale, iré terminando por aquí el episodio, gente, y lo terminamos. Porque si voy a hacer un episodio de esta isla, serán 3 horas por lo menos. No he terminado ni una sola tierra, ¿eh? Mira, me voy porque no sé si está... Si ese es el último nivel de la cosecha. Uf. Soltad la pasta. Vale, cojonudo. Espera. ¡Ole! ¡Qué bonita! Esta es la bomba para destruir la montaña, ¿no? ¡Qué guapo! Creo que esta es la bomba para destruir la montaña, ¿eh? Estamos en la del hierro ya. ¡Ole! Ahí. Ese ayuntamiento. Pues... gracias. Espérate. Voy a pedir a un constructor más. ¡Joder! ¡Joder, bro! Y eso está cultivado, ¿no? Esto puedo mejorarlo al siguiente nivel, ¿no? Que es la muralla tocha. Vale, y ahí mis arqueros me imagino que harán de las suyas. Vale, pues puedo construir la megabomba que me permite romper la montaña, ¿eh? Y rescatar a la vieja. ¿Esto de tres qué es? Ah, es una torre, creo. ¿Y esto qué es? Me pide un NPC. Ah, ¿será algún tipo de... ¿será algún tipo de torre especial? ¿Y esto que me pide? ¿What? Esto es para llenarlo, ¿no? De arqueros. ¿Qué están construyendo aquí? ¿Qué están allá martillando? Vale, eso será para llenarlo de arqueros. ¿Qué haces, no? Voy a pillar otro constructor. Vale. Están todos dentro. ¿Puedo mejorarlo a algo, eh? Igual es la ballesta. Igual es la ballesta, ¿eh? Una catapulta o algo así, yo qué sé.
Bueno, chicos, lo dejo por aquí, ¿vale? Guardar y salir. Dejémoslo por aquí, dejémoslo por aquí. ¡Capitulazo, eh! ¿Cómo hemos sobrevivido al invierno? Espero que os haya gustado y nos vemos. Chao.